Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs marijuana. ¿Cómo ve, don Tomás? Porque es interesante cómo doña María Rubio lograba imponer muchas cosas que muchas mujeres en esa época incluso no tenían ese valor, ¿no? Claro, aquí está la concepción de la pertinencia política. El sistema tiene un sistema de creencias y en ese sistema de creencias agarro lo que me va a atar. El creer en la pertinencia política, esto es pertinente o no, exacto, es lo que me ata. Cuando yo decido que yo decido lo que es pertinente más allá de todo, me juego la estabilidad, me juego todo, pero es que yo entiendo lo que dice doña María Rubio. Mire, el patronato DIF se supone que es un órgano descentralizado del gobierno, es decir, no pertenece al gobierno, no pertenece como tal al Poder Ejecutivo, tiene una correlación. Y ella dice, bueno, ¿y por qué le tengo que pedir permiso al Ejecutivo? O sea, en términos de la investidura, ¿no? Además, en unas circunstancias en donde el machismo mexicano, sí, ¿sí?, expresado en el sistema político era real, o sea, era la pertinencia de los hombres, no la pertinencia de los seres humanos, la razón. Pero además, ¿dónde queda la emancipación femenina? Por Dios, o sea, ¿yo por qué le tengo que pedir permiso a alguien para pensar? Claro. Yo traigo ese chip desde que tenía 8 años. Claro. Pero la cultura en nuestro mundo, ya no solo en nuestro país, en nuestro mundo, ha todavía mantenido cierta resignación o sometimiento, ¿no?, de la mujer para con el hombre. Digo, es una realidad tangible, no es una creencia, no es una simple no es un simple pensamiento. Y usted rompió con esos paradigmas, rompió con todos esos esquemas, porque, tabús. Sí, porque yo fui mujer, casi sola. Para empezar, mi rol de mujer siempre ha sido así, completo. We've been addicted to marijuana, then to heroin.